Son 5 sustituciones en 3 oportunidades y no se cuenta precisamente en el descanso. Esa es una facultad que le pueden dar. ¡Gol! Al minuto 80, zapatazo de pierna zurda, Alexander le pegó con el alma, con sabor salvadoreño. 3-2, cambia el marcador, manía. Qué golazo, Roberto, la verdad es de admirarlo. Qué pegada la que tuvo este jugador salvadoreño. Es de admirar ese tipo de goles, no podemos decir nada más. Creo que la gente tiene que estar satisfecha por el tipo de juego. Creo que Municipal todavía va a seguir buscando resultado. Estábamos comentando Comunicaciones con esos cambios, buscó un poco más ofensiva, un rechazo y este golazo, la verdad, es de admirar. Aquí vemos la repetición, la prende al ángulo, la pudrió en el ángulo. Larín ante el disparo de Santis, bien Londoño para ir a pelear y luego la prende con todo. Adelante, Giovanni. Qué golazo, de verdad. Se silencia ahora el estadio El Trébol. Willy lo celebra. Saturnino ahora con las variantes. Se vendrá Moisés y Moore con el número 22. Serán los cambios que haga el cuadro de Municipal. Ya de una vez viene con la papeleta. Luego de ese golazo que hace entonces el salvadoreño en Comunicaciones. Aquí llegaba intentando reaccionar al también. En medio de las presiones, tiro de esquina. Se viene entonces Moisés y Moore. No quiere perder el tiempo al Tan y es de los hechos en la casa. Pero si te das cuenta la identidad y la entrega que tiene el Tan, cómo entró en el segundo tiempo, fue lo que vino a cambiarle la cara a Municipal en realidad. Creo que fue una ofensiva, un creativo que está buscando generar el fútbol, pero también de recuperar la pelota lo más pronto posible en el área de Comunicaciones. Unas monedas ahí. Quiere apurar el cambio Moore. Roberto, y lo que hablábamos, Londoño, de esos delanteros que te complican, y fue el rechazo para que el salvadoreño le pegara de esa forma. Adelante, Giovanni, se va Soto. Y se va. Eduardo Soto con el 17. Ingresa Moisés Hernández con el 2. Rudy Barrieto, 26. Okay. Sí, había y Real bien. Moore con el número 22. Los cambios del equipo de Municipal. Ya complicado entrar en este minuto con el marcador, Claudio. Mira, yo creo que cuando uno está de local y con la forma...